Sí, les decía, antes de que me pasara algo, ya estoy bien, tranquilos, no llamen a la ambulancia. El día de hoy, damas y caballeros, iremos a transportar dinero en los autos de valores donde siempre íbamos manejando. Y de repente pasaba uno y decíamos, ¿lo atraco o no lo atraco? Yo la verdad siempre los atracaba. Tengo que aceptarlo, tengo que aceptar. ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Chocaron? ¿Vieron eso? Y no fui yo, wow. Comenten ustedes aquí abajito si alguna vez han atracado el auto de valores del GTA V. ¿Cuánto dinero les ha dado el día de hoy? Iremos a investigar cuánto dinero mueven realmente. Imagínense que nos quieran atracar. No. Oh, miren nada más de dónde sale el auto de valores. ¿Tenían duda? Pues sí, justamente aquí voy a estacionar mi vehículo primero. Lo voy a dejar aquí porque pues soy de ahora en adelante un trabajador honesto y derecho. Así es. ¡Ándale! ¡Ándale, hermano! Dos pickups. A ver, ¿de a qué se refiere? ¿Ok? ¿Que se suba mi compadre por ahí atrás? No me lo puedo creer. Después de tanto tiempo, después de atracar tantas unidades de estas, con millones de dólares, el día de hoy estamos transportando. Ahorita, obviamente, si pueden ver en la parte verde, dice 0 pesos. Así es, porque vamos a ir a las tiendas a recoger el dinero. Vamos a ir llenando el camión de más y más y más dinero. Y tenemos que llevarlo al banco central. Así que vamos a ir con cuidado. Vamos a ir viendo todo. Que nadie nos quiera detener. Que nadie nos quiera hacer nada. Porque lo más probable es que suceda algo. ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Manches! Estamos llegando a la primera tienda. ¡Cuidado, cuidado! Bueno, me voy a estacionar justamente aquí en tipo barricada por si llega alguien. Señores, así es. Mejor no se metan conmigo. ¡Excelente! Ahí viene mi compi. Hola, buenas tardes, señorita. Hola, hola. Ahora no vengo. ¡Oh, qué onda! ¿Dónde está el señor? Ahora no vengo a atracarlo, la verdad. Bro, voy a hacer del baño. Ahora, nos acercamos a la caja fuerte. Sacamos el dinero. ¡Oh! ¡Wow! Michael trae el botín, de millones de dólares. Hermano, dame chance, cuida las entradas, cuida absolutamente todo. Me siento cuando iba a las tiendas y estaban los que transportan el dinero, ¿no? Súper épico, te quedas así como de, ¿ese alguien entra y se quiere robar todo? ¿Qué van a hacer? Nunca me ha tocado, la verdad. Y que no me toque, porque saldría corriendo, la verdad. Ahora, si sube mi compañero por aquí, tenemos el camión perfecto. No, vienen por nosotros, vienen a por nosotros. Vámonos de aquí. ¡Oh, pandilleros! ¡No puede ser! ¡Ey, emboscada! ¡Cambio, cambio! Tengo un teléfono. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Qué se hace en estos casos? No me dieron un protocolo. No manches, nos está siguiendo una van. Ok, creo que lo he perdido, Creo que lo he perdido. Creo que he perdido la van. Me meto por el camión. Listo, sí. Toda la gente corriendo, todo el mundo huyendo. Este auto se me cierra enfrente. Pero lo importante es que este auto, como es blindado, no atraviesan las balas. Y aparte, es indestructible. Me voy a bajar un poco. Voy a sacar una herramienta especial. Y ahora la van se acerca, pero no contaban con mi astucia. ¡Vamos! ¿En serio? ¿Se tiene que cerrar un camión aquí enfrente? ¡Pum! ¡Pum! No manches, esos tipos son profesionales. ¡Súbete, cuate! ¡Súbete, hermano! Y justamente se cierra un camión en el medio como una película. ¡Qué locura! ¡Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí! ¿Vieron eso? Traían trajes tácticos. Son tipos profesionales. Les digo, esto no es un juego. Esto de cuidar el dinero en GTA V está muy complicado. Más de 10.000 likes y traemos otro video, pero con millones de dólares. Hemos perdido a los tipos, a los del ejército. ¿Esto es una tienda? Después de tantos años me doy cuenta que esto es una tienda. ¿En serio? No sabía. Oigan, ¿y por qué no están los trabajadores? No sé si porque sea por recolectar el dinero o algo así. Abrimos esta puerta secreta que supuestamente aquí atrás hay una bici. ¡Oh, qué! Le falta una llanta. ¡Wow! Eso sí es una tremenda caja fuerte. La abrimos, tenemos el dinero, 15 mil dólares. Ahora sí. Puede que manden helicópteros, puede que manden a mucha... cuidado con ese tipo, cuidado, está cerca, les dije. ¡Oh! ¡Vámonos de aquí, hermano! No puede ser, nada más tengo esta arma. No me lo puedo creer, los tenemos. ¡Oh, muy tarde, mi amigo ya acabó con ellos! ¡Oh! ¡Excelente! Tengo al mejor compañero de todo el mundo. Hemos llegado y completado el trabajo. Ya nos pagaron 4.909 dólares y nos acaban de dar otro contrato. Muchas gracias por la confianza, señores. Muchas gracias. Oigan, ustedes trabajarían, sean sinceros, trabajarían cuidando dinero. Imagínense que tú vas manejando, ¿no? Y detrás de ti llevas 10 millones de pesos en tu auto blindado. No sé, yo tal vez lo llegaría a probar, pero sería muy extremo. Sería muy loco. Oigan, eso sí estaría muy padre, ¿eh? ¿Te
podrías hacer un asiento de billetes y nadie se daría cuenta. Ahora vamos a hacer nuestro trabajo, obviamente. Espero ya no más emboscadas, espero ya más tipos no nos sigan. Vans, ni autos deportivos, absolutamente nada. Deseenme suerte, por favor. Y obviamente ahorita por ser tan nuevos en la empresa, por apenas contratarnos, no podemos ir a recoger millones de dólares, pero en algún futuro podríamos ir. Así que si los panas dejan 10.000 likes, obviamente vamos. Y vamos a recoger, a ver, vamos a recoger el dinero. Ah, sí, aquí sí está el tipo. Señor, vamos a recoger el dinero, muchas gracias, permisito. Ok, recogemos el dinero, ahí está, perfecto. Bien, vámonos de aquí. Hermano, ya traigo el dinerito, nos vemos, muchas gracias. Fácil podría irme corriendo, fácil podría irme corriendo de aquí y llevarme todo el dinero, pero no, confíen en mí, muchas gracias. Ahora, súbete, hermano, y ¡fuga! ¡Woohoo! Perfecto, estamos llegando a la tienda de Patricio. Excelente, hermano, quédate cuidando el vehículo, por favor. Ahora, me preparo bien, esta es mi favorita, la verdad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, vengo por la carga, permisito, permisito. Entramos, ¡oh, no manches! Tremenda caja fuerte. Tenemos el primer maletín con nosotros, así que con mucho cuidado, hermano. Ok, vigilando, vigilando, me gusta esto. Nos salimos de aquí, vamos manejando tranquilamente, damos vuelta. Bastante atentos, al perímetro, a todo, absolutamente todo. ¡Oh! ¡Nos está haciendo un caroma blindado! ¡No, hermano, cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Soy el peor del mundo! Pelea, pelea, pelea de blindados. Vamos, vamos. ¡No manches! Miren más autos. ¿Vieron eso? Tremenda emboscada que nos acaban de dar con un auto blindado. Compañero, ¿vienes bien? ¿No era blindado esto? Ya me estoy asustando, ¿eh? ¿Cómo que no era blindado? ¿Los proyectiles atravesaron el cristal? No, esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura. Y no sé, si vamos a 10.000 likes en este video, en este día, traemos más videos de banquero y cuidando muchísimos millones, porque ahorita como somos nuevos, pues obviamente nos mandan a trabajitos sencillos, ¿no? A trabajitos de tienda, pero en algún futuro... ¡Eh, bro! ¿Te puedes mover? Pero en algún futuro nos van a mandar a los padres. Ahí está, perfecto. Nos acaban de mandar afuera de la ciudad una tienda donde he estado anteriormente, la verdad, donde he conseguido mucho dinero. Y el día de hoy, raramente, lo estoy juntando. O sea, ¿cómo es la vida? Nos metemos por aquí, excelente. Compañero, cuida la entrada. Me gusta traer compañeros, me gusta traer compañeros. Ok, no está Don Juan, no está Don Juan. Sacamos el dinero, excelente. Vete, hermano, no te robes ninguna soda. Ahora, tenemos el dinero con nosotros, es momento de llevarlo, despejarnos un poquito, tranqui, a gusto. Y pues, que no nos vayan a emboscar, que absolutamente ningún auto nos toque ni nada. No puede ser, no puede ser, ahí hay uno, lo acabo de ver en el mapa. Un punto rojo. Les dije, esto no era tan bueno como yo pensaba. El tipo viene exceso de velocidad, a no más poder, vean eso. Viene en un auto bastante modificado para este tipo de trabajos, pero lo voy a perder en la terracería. Ahorita voy a agarrar una desviación bastante rápido. ¡Oh! Nos está alcanzando, nos está alcanzando. Trae un super deportivo, olvídalo, no me puede desviar para prácticamente ningún lado. Se acerca, vete, vete, aquí a todas las unidades. Rayos, porque no tengo ningún control ni nada. Ni modo, me la rifaré por Dieguito Maradona. Vamos por aquí, pasando al lado de los militares. ¡Oh! Podría meterme, que ellos me defiendan. Oh, tal vez podrían atacarme y acabar conmigo. Mejor no. Mejor no. Viene detrás de mí el tipo. Es un perfecto conductor, al parecer. ¡Impactos, impactos! ¡Repito, repito! ¡Impactos, impactos! ¡Los tienen rodeados! ¡Los tienen rodeados! Bueno, solamente es una unidad. No puedo sacar nada. Sí, solamente tengo esto. Voy a hacer la maniobra 007. ¡Oh! ¡Vamos! ¡De reversa, de reversa! No puedo disparar. ¡Dale, hermano! ¡Acaba con ellos! ¡Acaba con ellos! ¡Vamos, crack! ¡Ey! ¡Dale, dale, dale, dale! Porque no puedo sacar nada. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Está todo impactado. Yo acabo con ellos, yo acabo con ellos. Déjamelos, déjamelos, déjamelos. ¡Vamos! Tenemos otro, tenemos otro. Nos vamos de aquí, nos vamos de aquí. ¡Súbete! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Se baja a pelear, se baja a pelear el tipo. Vámonos mejor, vámonos, vámonos, vámonos. Todos quieren acabar con nosotros. Ahora sé cómo se sentían los otros tipos cuando les robamos el auto de valores, ¿no creen? Díganme en serio, ¿ustedes trabajarían para esto? Estaría muy loco, ¿no? Ir con millones de dólares, hacer un asiento de millones de dólares. Y justamente iba otro, miren esto. ¡Compadre! ¡Saluditos! ¡Sí! Entregamos el camión. ¡Listo! Contamos 18.000 dólares, nada mal.